no actúan bien. Ellos con el dinero nomás también se mueven. Si no le das dinero, no se mueven. Mucha corrupción, todo. Ya no hay confianza en la justicia. Y bien, con esas palabras arrancamos. La voz es tuya desde Online TV. Bien, ofrecen recompensa de $10,000 al quien brinde información sobre el paradero de Dailin, la bebé que ha desaparecido hace aproximadamente un mes, y también, ¿no?, con su raptora. De ese modo arrancamos. La voz es tuya. Reitero, gracias a nuestros auspiciadores oficiales, hablamos de diseño y modas, Sastrería Solís y Mendoza, y también agradecemos a la hermana Rosa Cruz. Ella va a poner fin a todos tus problemas, ya sea económicos, problemas de salud, que es lo más importante, ¿no? Así que visita a la hermana Rosa Cruz. ¿Qué les parece si en los siguientes instantes nos acompañan dejando sus comentarios con relación a qué opinión le merece esta desaparición? ¿Cuál será la situación de la bebé Dailin? ¿Qué sabe? ¿Cuánto sabe? ¿O qué piensa con relación a esto? Y como cuestionante 2, ¿qué operativos deberían implementar? En las últimas horas, desde el Ministerio de Gobierno han decidido proporcionar la suma de $10,000 a la persona que proporcione datos precisos sobre el paradero. Me acompañan, por favor. Vamos a transferir esta cuestionante a la opinión pública para que puedan de manera inmediata referirse con relación a este tema. Estamos ya en viernes, ¿no? Las temperaturas bajaron acá y en la ciudad de La Paz hay que abrigarse. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. ¿Qué opinión le merece la desaparición de la bebé Dailin? No la encuentran hasta ahora. Bueno, es una pena hasta ahora que no tengamos noticias de la bebé. La verdad, la mamá debe estar desesperada. Deberíamos de ayudar como la sociedad a ver si podemos tener alguna información para que puedan encontrar a la bebé. ¿Por qué cree que a estas alturas no dan con el paradero? Y bueno, las autoridades han decidido ofrecer ya la suma de $10,000 para quien proporcione información. La verdad no sabría decirle, tal vez... Yo creo que la policía se está movilizando, ¿no? Eso es lo que indican ellos. Debe ser una banda realmente muy profesional para que la policía no pueda dar hasta el momento. No es algo que ha sucedido como en Cochabamba, digamos. Es algo que viene planificado esto. Es una banda de delincuentes, de traficantes, de niños, órganos, no sé. Yo pienso que es eso, por eso es que no pueden dar. Es una banda muy, muy... preparada, que no puede, debe estar bien, ¿cómo se podría decir? Bien preparada para hacer esta situación. Buenas tardes. ¿Se ha enterado de la desaparición de la bebé Dailin? Sí. ¿Qué opinión le merece que ahora las autoridades ofrezcan la suma de $10,000 para quien dé con el paradero de la raptora y la bebé? Bueno, eso lo deberían de haber hecho más antes, ¿no? No a última hora, porque ahora ya creo que ha pasado más de 20 días, entonces creo que es muy difícil ya poder ubicar. Y es por eso que obviamente las autoridades han tomado esas medidas, ¿no? Pero de esa parte debería de hacerlo más antes, ¿no? Debería de intensificar más antes, al momento de la desaparición de la bebé. ¿No? Ya casi un mes de la desaparición. ¿Por qué crees que no dan con el paradero de esta bebé? ¿Qué operativos deberían implementar ahora? Bueno, más que, digamos, ofrecer dinero, tal vez, no sé, buscar otras medidas, ¿no? De tal vez especialistas en este rubro que puedan, tal vez, dar con la ubicación y el paradero, ¿no? De la bebé de Dailin, ¿no? Pero bueno, sin embargo, yo creo que tendría que, como digo, las autoridades ver otros mecanismos, ¿no? De poder hallar y ubicar y dar con el paradero, ¿no? Más que ofrecer tal vez dinero, tal vez intensificar más aún lo que son la divulgación de las rutas por donde ha ido transitando tal vez la persona, ¿no? Que ha secuestrado a la bebé. Ahora, ¿te has preguntado cuál será la situación de esta bebé de 3 meses? Ahora va a cumplir 4 meses. ¿Usted cree, como las autoridades dijeron, se encuentra en el país aún?
La verdad no sé, es muy difícil, ¿no? Poder saber si ya está en el país, porque como les digo, o sea, al momento de que se ha dicho el paradero de la desaparición, es el momento donde debería intensificar la policía. Todos los puntos de trancas, fronterizas, todo aquello debería de haber dado esas medidas, ¿no? Pero no sé, si ya es más de 20 días, es muy difícil ya poder encontrar. Entonces, tendrían que hacer otros mecanismos, ubicar otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Recordemos que un bebé también en Cochabamba ha desaparecido, ¿no? Y las autoridades han activado todos los mecanismos y en el lapso de aproximadamente 24 horas encontraron al bebé Mateo, pero Dailin continúa desaparecida. Vamos a continuar en este recorrido, no sin antes proporcionarnos una información precisa. Yo sé que usted está atravesando problemas de dinero, problemas de salud. Para ello le invitamos a que se informe de la siguiente visita también a nuestra hermana Rosa Cruz. Cuando tengas dudas, cuando las cosas no vayan bien, cuando te superan las preocupaciones, cuando el amor se aleja de ti, la parapsicóloga internacional, hermana Rosa Cruz, realiza Amares de Amor, aleja a tus enemigos, evita divorcios y separaciones, cura enfermedades desconocidas, hace lectura de tarot, baños de florecimiento, lectura en café, arroz y coca, limpieza de energía negativa a casas, negocios y empresas. Velas, talismanes, inciensos, amuletos, baños de despojo, perfumes, esencias, para que consigas lo que deseas. Búscanos en Facebook como Hermana Rosa Cruz. Comunícate al 248-4250, 719-33-505. Estamos en la zona de San Pedro, calle Zoilo Flores, edificio Rigliosi, número 1266, Mezanine, oficina 11, La Paz, Bolivia. Parapsicóloga internacional, hermana Rosa Cruz. Bien, vamos a continuar después de tener esos datos precisos. ¿Cuál cree que es el paradero de la bebé? Muchos dicen, ¿no? Ya no se encontraría en el país. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo la actividad? Mal. Hay que seguir aguardando. ¿Se enteró de la desaparición de la bebé Dailin? Sí. ¿Qué opinión le merece? A estas alturas aún no dan con el paradero. No sé, no le podría contestar, no sobre ese caso, solo sobre la mamá. No sé cómo se sentirá estar en estar en su lugar. Debe ser muy triste, ¿no? No sé, las autoridades no hacen nada. No, yo no puedo opinar, no soy quien para juzgar. No, solo yo creo que cada autoridad tiene que actuar lo más posible, lo más antes posible, ¿no? ¿Significa que de repente las autoridades no han activado de manera adecuada mecanismos para hallar con el paradero? Posiblemente, no se puede, no somos quien para jugar, no sé realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué. O sea, son muchas cosas que uno tiene que preguntarse para juzgar, para criticar más que todo, ¿no? ¿Cree que la bebé continúa en el país como lo han anunciado las autoridades? No sabría decirle, no sé, pero me gustaría que la mamá tenga mucha fe y que encuentre a su bebé. Buenas tardes, hermana. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estuvo la actividad? Está bien, mamá. Bien. Sí. ¿Se enteró de la desaparición de la bebé Dailin? Ah, sí. ¿No le merece que a estas alturas no han dado con el paradero? Eso pues, no se puede hacer nada, no sé dónde estará. ¿Dónde cree que es la situación de esta bebé? ¿Continuará en el país como las autoridades lo han anunciado o ya estará fuera de las fronteras? Ya debe estar fuera, porque si puede estar aquí ya lo hubiesen encontrado. Sí, y también la mamá, pues, ella tiene la culpa, ¿cómo le va a soltar también a su bebé? Sí. Tragedia que a cualquiera de repente nos puede pasar, pero ahora es momento de unir fuerzas y de repente proporcionar información, ya que la persona que dé esa información va a tener la suma de $10,000. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, ahora sí podemos tener algún dato, podemos avisar, pero no creo que aparezca porque es mucho tiempo también.
Sí, mucho. ¿Cómo ve, por qué cree que no dieron con el paradero de la bebé Dailin? ¿Los operativos de los efectivos policiales están siendo de manera regular o no están actuando bien? No, no actúan bien. Ellos con el dinero nomás también se mueven. Si no le das dinero, no se mueven. Mucha corrupción, todo. No hay, ya no hay confianza en la justicia. Eso lo puedo decir. Buena tarde. Hasta luego. De tus labios brota miel. A ver, la óptica del pueblo joven, me gustaría, mamás, de repente, a ver allá, veo a alguien allá con un bebé en brazos, bueno, dos, otro angelito y uno en brazos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ¿cómo hace para cuidar en brazo a la más pequeñita y al más grande para tenerlo siempre cerca? Porque estamos en un lugar muy, muy repleto de gente. Uno me cargo y el otro si allá se agarra de mi mano. Ay, interesante. Sí. Hay que descuidar de los bebés. Sí, la verdad, mucha gente mala, no hay que confiar. Sin duda. ¿Se ha enterado de la desaparición de la bebé Dailin? Sí. ¿Qué opinión te merece? Muy mal, ¿no? Que le hayan hecho eso a la mamá. Sí. ¿Cuál crees que es la situación de la bebé de casi 4 meses ahora? ¿En qué situación se encontrará? ¿Seguirá en el país? Creo que sí, como una vez igual ha pasado una vez de otra bebé y le han pescado por Cupini, creo. Lo mismo yo creo que lo van a encontrar. Me alegra esa fe que transmite también a la mamá, ¿no? ¿Usted cree que los operativos están siendo de manera efectiva o no hay ese movimiento adecuado para dar con el paradero de la bebé Dailin y su raptora? Yo creo que sí, están trabajando. Están haciendo todo lo posible, yo creo, ¿no? No creo que lo dejen así. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, con esas imágenes vamos a irnos a un respiro musical a esta hora de la tarde, que es importante. Ya regresamos con más opiniones. Hay el hijo que tanto quiero, me vino a endulzar la vida. Y con mi madre querida, lo que más quiero, son dos amores que tengo, el uno nuevo y el otro viejo. Cuando está triste, siento compartir el dolor ajeno. Cuando está alegre, descubre en el mundo todo lo bueno. Cuando me hace sentir niño, ratos felices. El hijo alivia, reconforta el alma en las horas tristes. Ay, 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 ya mi niño se creció, por el patio ya no está, por las calles se alejó. Ay, 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 me gustaba su su carita angelical, y hoy un hombre se volvió. Todo cambia con el tiempo, y hasta yo me siento extraño. Hoy el hijo que yo tengo cambia mi condición. En lo hermoso de mi vida canta mi corazón. A veces siento que no doy abasto, que no doy abasto, tanta cosa. Se está pasando, 10 años lleva cumplidos. Ya su mirada refleja las inquietudes de algo perdido. Mirada lejana y triste.
igual que el padre que es hombre herido. Mi fiel reflejo, presiento que tiene mi sentimiento. Cuanto quisiera expresarle al mundo sus ilusiones, que sea cantante o escritor famoso para mi orgullo. Y aunque no tuve el talento justo a mis pretensiones. Y hoy un hombre se volvió. Todo cambia con el tiempo y hasta yo me siento extraño. Hoy el hijo que yo tengo cambió mi condición. Es lo hermoso de mi vida, canta mi corazón. Y es viernes y también, como muchos dicen, ¿no? Viernes de todo, viernes de soltero, viernes de descanso, viernes de repente de encuentro con los amigos, pero en casa ahora no puede hacerlo, así que consejo. Continuamos con más opiniones, a ver qué dice la juventud. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Se enteró de la desaparición de la bebé Daily? Sí, es una noticia que está en su auge en este momento, ¿no? ¿Qué opinión te merece? ¿Cuál crees que es la situación de esta bebita? Lo más probable es que yo considero que es una red de trata y tráfico, porque parece que hasta ahora no han podido dar, ¿no?, con los autores. Ahora las autoridades están ofreciendo la suma de $10,000 para aquel que proporcione información. Y bueno, yo creo que es una buena medida. Yo creo que aquel que tenía miedo tal vez de decir alguna situación de sobre el paradero, que haya visto algo, va a ser incentivado tal vez en esta ocasión. A ver, ¿usted cree que el accionar, los mecanismos que están activando las autoridades para buscar y dar con el paradero son efectivas o, como muchos decían, no, las autoridades solo se mueven con dinero? Yo realmente no puedo meterme en el trabajo de las autoridades, no sé cuál sea el esfuerzo que están realizando así, sinceramente, no sé qué planes tienen, qué estrategias, qué tipo de operaciones están realizando, así que yo no podría vertir, digamos, algún tipo de opinión desde mi punto de vista. Por ejemplo, se perdió el bebé Mateo en Cochabamba y activaron inmediatamente la denuncia, el cierre de todas las trancas, y encontraron en menos de 24 horas a ese bebito. Sí, pero tampoco se puede, creo, asemejar, ¿no?, el tipo de caso que se ha llevado, porque también creo que los papás han acudido rápido a las autoridades. Ha sido así que ellos han acudido a la policía indicando que se ha perdido, las personas sospechosas que había alrededor, y es por eso creo que ha habido más celeridad. Venga, buena tarde. Gracias. Adelante, señorita. Bien, sin embargo, la mamá de la bebé Dailin, de manera inmediata, también acudió a las autoridades. Buenas tardes. Bien, cuiden a los bebés, es el mensaje de La Voz Es Tuya. No descuiden, ni por un solo instante, si quiere ingresar a un mejitorio, a un servicio higiénico, vaya con sus bebés. Buenas tardes. ¿Conoce de la desaparición de la bebé Dailin? Sí. ¿Qué opinión le merece?
La verdad es muy triste por el hecho que yo tengo mis niñas y hace 10 años igual creo que se adoptó una bebé del materno y no se ha podido hacer nada, entonces la verdad me ha llegado al corazón a mí. ¿Cree que es la situación de esta bebita que continúa en la penumbra? Nadie sabe dónde se encuentra. Sinceramente yo pienso que tal vez ya la han sacado del país y me da mucha tristeza porque como mamá es una desesperación horrible, no saber, yo la verdad estaría destrozada. Sin duda, ¿no? Ahora, ¿cómo ve el accionar de las autoridades? Ahora ofrecen la suma de $10,000 a la persona que proporcione información. ¿Es oportuna o se debió hacer antes? No sé, ¿cómo lo ves? Yo sinceramente pienso que ya deberían haberlo hecho más antes. Tal vez la gente por el hecho que no se ofrecía nada. Hay gente que no tiene corazón y tal vez la han visto y les ha valido, sinceramente. Un mensaje a las mamás para evitar raptos y cuidar de manera adecuada a sus nenas, a sus nenes. Estar siempre al pendiente de cualquier cosa que se aparezca o situación que se presente, no confiar en nadie, en absolutamente nadie, no dejarles ir solos ni a la tienda, la verdad hasta en un minuto pasa la desgracia. Y buen fin de semana, cuide a los bebés, vámonos con estas imágenes. Muy muy lamentable, ¿no? La situación de la desaparición de la bebé Dailin. Enviamos todo nuestro apoyo y también si usted tiene alguna información, haga conocer, aunque muchos ya se encuentran en ese desahucio, ¿no? Como la entrevistada lo hacía conocer, ya no estaría la bebé en el país. No sé qué dice usted, no lo digo yo, lo dice la gente. Ay, vámonos, tenga buen fin de semana. Los contactos para referencias directamente para proporcionar datos son el 77-41-48-77. A ese número puede enviar la información precisa que van a recepcionar de manera adecuada y bajo la seguridad que usted merece también. Tenga buen fin de semana. Esto fue La Voz es Tuya a través de online digital. Tenga buena tarde y buena noche, cene. Coma bien, aliméntese. Aunque mis ojos...